Hola, hola, es momento de ponerlos al día con todo el entretenimiento y la cultura de nuestra región. Gio Music es un DJ caleño que busca ser la revelación de la música electrónica en el país. Él espera que las personas se conecten con su esencia a través del ritmo. Hace 5 años, Giovanni Hernández, más conocido como Gio Music en el mundo artístico, ha logrado convertirse en referente de la música electrónica en el Valle del Cauca. He estado cambiando de escena, me estoy moviendo en un mundo y en un ámbito un poquito más profesional. He tocado junto a Rafa Barrios, he tocado para... Ahorita tengo un evento con André Oliva, tengo muchísimos exponentes grandes con los que he estado. El caleño pretende posicionarse como el próximo artista revelación del año. Estoy nominado en los premios CDA, nominado por la categoría de mejor nuevo artista, así que ahí invito a las personas para que voten por mí. Además de conquistar diferentes escenarios nacionales e internacionales, el artista lanzó su primer álbum. La orquesta Zúmbale Internacional presenta su canción titulada Un chico alegre y de ambiente, una innovadora propuesta que resalta el respeto por la comunidad LGBTIQ+. Hoy tomé la decisión de decirle al mundo lo que soy. Esta vez la salsa le pone ritmo a la inclusión, la aceptación y el reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+. Para este fin de año estamos haciendo mucho énfasis en El Chico Alegre y de Ambiente, que es una canción que sabemos que le va a llegar a toda la comunidad, no solo a la comunidad LGTBI, sino a toda la comunidad que tiene algún tipo de sensibilidad con esta situación. Alegre y de ambiente. La canción fusiona la salsa y el género tropical como una apuesta para personas del mismo género en las pistas de baile. Primera vez se ve donde un hombre le canta a otro hombre en temas de amor, inspira e incita a las personas a salir del clóset. No es un tema homofóbico, pero es un tema con una letra con mucho sentido. Estoy atrapado de mis emociones y mis sentimientos. La orquesta colombiana pretende ahora conquistar el mercado internacional, sumando a la salsa notas de bachata, merengue y cumbia. Así llegamos al final de las noticias del entretenimiento y la cultura, pero recuerden que los esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, porque aún tienen posibilidades de participar por un árbol de Navidad completamente decorado y, por supuesto, para ponerlos al día con todo.